¿Te has preguntado alguna vez por qué tu artritis empeora después de consumir ciertos alimentos? Hoy vamos a explorar los alimentos que podrían estar exacerbando tu malestar. Desde ingredientes comunes en tu cocina hasta tus platillos favoritos, descubriremos qué podría estar desencadenando tu dolor articular y qué alternativas podrían ayudarte a vivir una vida más confortable y libre de dolor. Mantente atento mientras exploramos cómo tu dieta afecta esta enfermedad y cómo puedes tomar mejores decisiones alimenticias en el futuro. La artritis, con sus múltiples caras, no es solo dolor y rigidez en las articulaciones, sino también síntomas como enrojecimiento, calor e hinchazón, lo que nos empuja hacia un manejo personalizado de esta compleja condición. En este vasto espectro, descubrimos que la artritis encapsula más de 100 tipos, siendo la osteoartritis y la artritis reumatoide las más conocidas, ambas destacando la inflamación como su enemigo común, una por el desgaste del cartílago y la otra por un ataque inmunológico interno. Sin embargo, la diversidad no termina ahí, desde la gota, desencadenada por cristales de ácido úrico, hasta el lupus, con su carga autoinmune, cada variante presenta sus propios desafíos. A pesar de que la cura elude nuestro alcance, la gestión efectiva es una realidad tangible, combinando fisioterapia, ejercicios, soportes ortopédicos y un arsenal de medicamentos. Este enfoque no solo mitiga el dolor, sino que también abre una vía hacia una mejor calidad de vida, ofreciendo un rayo de esperanza en el enfrentamiento contra la artritis y sus múltiples manifestaciones. Ahora vamos a explorar cómo ciertos alimentos pueden empeorar los síntomas de la artritis y la importancia de evitarlos. Somos lo que comemos, y esto nunca ha sido más cierto que en el manejo de la artritis, donde la dieta correcta puede ser transformadora. Enfocaremos nuestra discusión tanto en los alimentos desaconsejados como en aquellos beneficiosos para la artritis, destacando especialmente los 7 principales a evitar. Recuerda, estés donde estés, puedes agendar una cita con nosotros para integrar estos consejos en tu plan personalizado de bienestar. Productos finales de glicación avanzada, la carne a la parrilla y otros alimentos fritos o procesados, como papas fritas, nuggets de pollo, galletas y pasteles, son ricos en productos finales de glicación avanzada, compuestos que pueden aumentar la rigidez y el dolor en las articulaciones en personas con artritis. Los EGAs actúan reduciendo la flexibilidad de los tejidos articulares, similar a como una banda de goma pierde su elasticidad con el tiempo. Para aliviar estos efectos y mejorar la movilidad, se aconseja minimizar la ingesta de alimentos altos en EGAs. Azúcares añadidos, presentes en bebidas gaseosas, caramelos, productos horneados y muchos alimentos procesados, van más allá de ofrecer un exceso de calorías. Desencadenan una inflamación que puede agravar los síntomas de la artritis. Esta inflamación no solo empeora el dolor articular, sino que el consumo excesivo de estos azúcares también puede provocar aumento de peso, poniendo presión adicional en las articulaciones y exacerbando el malestar. Además, el exceso de azúcar puede dañar las proteínas esenciales para la fortaleza articular y promover la resistencia a la insulina, intensificando la inflamación y potencialmente contribuyendo a un deterioro mayor en la artritis. Limitar los azúcares añadidos es, por tanto, crucial para quienes buscan manejar su artritis efectivamente. Alimentos altos en purinas. Cuando consumes alimentos ricos en purinas, tu cuerpo descompone estas purinas en ácido úrico. Ejemplos de alimentos ricos en purinas incluyen vísceras, como hígado y riñones, ciertos mariscos, como anchoas, sardinas y caballa, así como carnes rojas y cacería, como el venado. Algunas verduras, como espinacas, espárragos y coliflor, contienen niveles moderados de purinas. Normalmente, el cuerpo elimina el exceso de ácido úrico a través de los riñones sin problemas. Sin embargo, en algunos casos, el cuerpo podría producir demasiado ácido úrico o tener dificultades para eliminarlo de manera efectiva. Niveles elevados de ácido úrico en la sangre pueden llevar a la formación de cristales que se acumulan en las articulaciones, lo que provoca inflamación y dolor. Esta condición se conoce como gota, un tipo de artritis. Los cristales irritan el revestimiento de las articulaciones, causando hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor intenso. La gota afecta más comúnmente al dedo gordo del pie, pero también puede afectar otras articulaciones, incluidos los tobillos, rodillas y dedos.
En términos simples, consumir alimentos altos en purinas puede elevar los niveles de ácido úrico en el torrente sanguíneo, lo que potencialmente provoca la formación de cristales en las articulaciones. Estos cristales son responsables de la gota, una forma de artritis que provoca un dolor articular significativo e hinchazón. Alcohol es reconocido unánimemente por los expertos en salud como un factor que aumenta la inflamación y el riesgo de diversas complicaciones de salud, incluido el empeoramiento de los síntomas de la artritis. Beber demasiado alcohol no solo intensifica la inflamación en el cuerpo, contribuyendo al dolor artrítico, sino que también promueve la deshidratación, lo que puede incrementar la rigidez y el malestar en las articulaciones. Además, el alcohol puede interferir con la efectividad de los medicamentos para la artritis, afectando negativamente el manejo de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda limitar o eliminar el alcohol de tu dieta, especialmente si tienes artritis. Tomar un descanso del alcohol por 4 a 6 semanas podría revelar una notable disminución en la inflamación y el dolor, así como una mejora en la calidad del sueño, ofreciendo un alivio significativo para los síntomas del dolor crónico. Solanáceas. Las solanáceas son un grupo de plantas que pertenecen a la familia Solanaceae. Algunas personas creen que ciertos compuestos en las solanáceas podrían empeorar los síntomas de la artritis, especialmente en personas sensibles. Estos compuestos, conocidos como alcaloides, podrían contribuir a la inflamación y el malestar articular en ciertas personas. Los alcaloides presentes en las solanáceas podrían interactuar potencialmente con el sistema inmunológico, desencadenando la inflamación. En algunas personas, las enfermedades de artritis inflamatoria, como la artritis reumatoide, se caracterizan por una respuesta inmunológica excesivamente activa que provoca inflamación y dolor en las articulaciones. Los defensores de la conexión entre las solanáceas y la artritis sugieren que evitar estos alimentos podría ayudar a reducir la inflamación y mejorar los síntomas de la artritis en personas susceptibles. Sin embargo, es importante recordar que la evidencia científica que respalda esta teoría es limitada, y no todas las personas con artritis experimentarán una mejora al eliminar las solanáceas de su dieta. Si sospechas que las solanáceas podrían estar contribuyendo a tus síntomas de artritis, considera realizar un experimento eliminando estos alimentos de tu dieta durante un periodo de tiempo y observando si hay una mejora en tus síntomas. Alimentos con alto contenido de sal, aunque mejoran el sabor y conservan los alimentos, pueden ser perjudiciales, especialmente para quienes sufren de artritis. Un alto consumo de sal intensifica la inflamación, contribuyendo al dolor y la rigidez articular, y puede desequilibrar el calcio necesario para huesos fuertes, aumentando el riesgo de osteoporosis. Además, excederse en sal favorece la hipertensión, elevando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para cuidar tu salud y manejar la artritis eficazmente, es mejor limitar la ingesta de alimentos altos en sal, preferir opciones frescas sobre procesadas y sazonar con hierbas y especias en vez de sal. Carnes rojas, en esta categoría entra la carne de res, cerdo y cordero, puede impulsar la inflamación debido a su ácido araquidónico y alta proporción de ácidos grasos omega 6. Que desbalancean la relación con los omega 3, esenciales pero en equilibrio. Esto puede agravar los síntomas de la artritis. Reducir su consumo y preferir alternativas más saludables como pescado, pollo, legumbres y tofu, enriquece la dieta con nutrientes sin efectos inflamatorios. Específicamente, pescados ricos en omega 3, como el salmón, ofrecen beneficios antiinflamatorios. Incorporar estas fuentes de proteínas puede ayudar a manejar mejor la artritis. En tu lucha contra la artritis, ciertos alimentos pueden ser tus aliados, brindándote alivio y fortaleza. Ácidos grasos omega 3, presentes en el salmón, la caballa y las sardinas, estos poderosos antiinflamatorios naturales pueden disminuir la inflamación y suavizar los síntomas artríticos. Frutas y verduras, cargadas de antioxidantes, una dieta variada que incluya bayas, espinacas y brócoli, puede combatir la inflamación y beneficiar a aquellos enfrentando la artritis. Grasas antiinflamatorias, el aceite de oliva, el aceite de aguacate y los aceites de nueces y semillas no solo son deliciosos sino que contienen elementos esenciales para mermar la inflamación y aliviar las articulaciones afectadas. Integrar estos alimentos en tu dieta diaria puede ser un paso significativo hacia una vida más cómoda y menos dolorosa. En conclusión, comprender los tipos de artritis y cómo afectan al cuerpo es crucial para su manejo efectivo.
a través de la adecuada atención médica y ajustes en el estilo de vida, incluida la nutrición, las personas con artritis pueden mejorar su calidad de vida significativamente.